En el video de hoy acompañan a recorrer el Parque de la Bombilla y los alrededores de San Ángel acá en Ciudad de México. Yo a ustedes no les voy a mentir, el video de hoy era uno completamente distinto, pero hubo que recalcular, cambiar de planes. Más adelante les cuento bien a dónde vamos a ir y por qué no pude, bla, bla, bla. Pero ahora estamos en el Parque de la Bombilla, que yo lo había visto de lejos. ¿Se acuerdan el video de San Ángel, del Bazar de los Sábados? Que hay una toma, creo, del Parque de la Bombilla. ¿Por qué solo una toma? Porque si observan, ahí atrás, quizás la escuchan también, está la Avenida Insurgentes, el Metrobús 1 también, pueden venir en Metrobús, bajarse en la estación justamente La Bombilla. Yo lo que hice fue recorrer de Insurgentes para el otro lado, que era donde estaba el Bazar de los Sábados, pero no vine para este lado. Una vez pasé con el auto yendo a no sé dónde, volviendo de no sé dónde, y me pareció súper bonito, y como hoy estaba de camino, dije, ah, voy a bajar ahí, vamos a recorrerlo bien, porque no entré al parque. No es un parque muy grande, pero veo ahí que hay un monumento, sé que las callecitas de acá cerca están súper lindas, así que acompáñenme, pasemos un poquito por este parque, que si hay algo que tiene bonito Ciudad de México, son sus parques. Stop. Wait a minute. Les quería recordar que suscribirse es gratis y que me ayudan un montón para que siga haciendo este tipo de videos. También pueden dejar un me gusta. Y ahora sí, seguimos con la programación habitual. Estaba averiguando un poquitito sobre este monumento en Wikipedia porque no encontré ningún cartel afuera, pero también me enteré que supuestamente se puede entrar, pero ahora está súper cerrado. Súper cerrado, vieron las cadenas que estaban en la puerta, así que nos quedamos con verlo desde afuera, pero les puedo contar que las esculturas... Después del video del Jumex, ahora pongo en duda todo lo que digo de arte. Las esculturas con gente representan el sacrificio y el triunfo. El águila es la alegoría a la región del norte y las dos estatuas de las mujeres que vimos al principio representan el trabajo y la fecundidad. No me acerco a mostrárselas mientras se los digo porque ven que hay una carpa, que yo se las mostré ahí. No sé de qué es, ahora voy a ir a averiguar, pero tiene un generador que está haciendo mucho ruido, entonces si me acerco no me van a escuchar. Pero a ver, vamos a averiguar qué es. Bueno, entre el generador y el viento... Me escuchan, cambio fuera. Magia de la edición, misterio resuelto, es una carpa en la que entregan tarjetas para las pensiones para adultos mayores. Así que a seguir paseando, no hay mucho para mostrar adentro de la carpa. ¡Apa! Esto nunca lo había visto acá. Hay un bebedero. A ver, ahí está. Hay un bebedero, en realidad los bebederos son esos. Y esto me sorprende, lo voy a explicar especialmente para la gente que quizás no es de acá de Ciudad de México. Me sorprende porque el agua acá no es potable, el agua de la canilla. En Buenos Aires, donde yo vivía, había bebederos bastante seguido, pero no era tan difícil en el sentido de que tenían agua corriente. En cambio, acá si es bebedero, asumo que es agua filtrada, o sea que tienen un filtro estos aparatitos de acá. Me parece muy bueno que haya agua accesible para beber, así que Parque de la Bombilla, súper suma puntos. Y de hecho me viene muy bien a mí porque me olvidé de traerme agua y tengo alta sed. Mana, los labios me los ven súper secos. Me empapé, intenté tomar más cantidad, más rápido y no sucedió. No me había percatado de que está bueno que también hay unos bajitos como para niños. Voy a seguir intentar tomando un poco más sin hacer tanto lío. Decí que es agua y hace calor, ¿eh? Contenido de alta calidad es esto. Al borde de estar en la jungla, ¿eh? El tamaño de las plantas en este parque me sorprende muchísimo. Transición. Una obviedad y dos cosas a destacar. La obviedad es que este no es un parque para venir a hacer un picnic. Está muy hermoso, hay muchos bancos, como estuvieron viendo, pero, ejemplo, no hay pasto. 2 horas después. Chicos, la Sofi del futuro no está de acuerdo con la del pasado, acá hay pasto. Sí se puede venir a hacer un picnic, está cerca de la avenida. Me había olvidado de esta zona, la vi cuando entré y ahora cuando me estaba yendo la vi de vuelta. Yo elegiría más quizás otros parques porque justo este sector está al lado de la avenida, pero si te queda cerca este, va.
Y eso tiene que ver un poco con lo que quería destacar. No llegamos todavía a estar en época de lluvias, recién está empezando, o sea, todos estos meses llovió muy poco e igualmente, aunque no haya pasto, está repleto de plantas. Yo dije recién al borde de ser una jungla y exageré, pero lo que estoy mirando acá, y ahora van a estar mirando ustedes, no parece ser una ciudad en época de o post sequía o sequía todavía, la verdad, que está muy cuidado. Y eso tiene que ver con lo que quería decir también, a destacar, número 2. Es increíble la cantidad de gente que hay trabajando en Ciudad de México, ya lo dije, pero en las calles y en los parques para mantener la ciudad bonita, limpia y cuidada. Vos los ves y no es que están ahí como charlando y no haciendo nada, no, están trabajando todo el tiempo. Acá los vieron bastante, no sé si se los filmé muchas veces, me da cosa, ¿viste? Como están trabajando y yo filmándolos ahí, no los quiero molestar. Pero se ve en el parque, está súper bonito, súper cuidado y me parece muy destacable. Transición. Y una cosa más, estoy charleta hoy. Ah. Hoy, siempre. ¿Se siente mucho la diferencia del aire en la ciudad y de estar acá en el medio del parque? O sea, yo no tengo ganas de irme, estoy muy a gusto con este aire hermoso, oxigenado. No sé si se dice así. Pero se entiende a lo que voy, ¿no? La verdad que está buenísimo que haya estos espacios en una ciudad que la verdad está bastante contaminada y encima está en un pozo, o sea, en un valle, mejor dicho, y eso tampoco ayuda y está bueno que estén estos espacios. Y no sé cómo terminar la frase. Vamos a pasear por San Ángel. Transición. Mientras camino hacia las callecitas de San Ángel, les quiero contar a dónde quería ir hoy. Yo quería ir a Ciudad Universitaria, a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, lo dije bien, sí. Que me dijeron varias veces que vaya ahí y re tengo ganas de ir. Está también el estadio, pero ¿qué sucedió? Hoy es el Día de la Madre acá en México, yo no sabía. Tampoco me lo esperaba porque en Argentina los Días de la Madre siempre caen domingos. Creo que es el tercer domingo de octubre, por ahí estoy inventando, pero una cosa así, como ejemplo. Y no sabía que acá iba a poder caer un miércoles, no sabía que era feriado. Tampoco se está comportando el mundo acá como si fuese feriado. Como que hay cosas cerradas y otras que no. Entonces averigüé, las visitas guiadas en la UNAM son los lunes, los miércoles y los viernes a las 12. Dije, perfecto, voy hoy que es miércoles. Y me fijé cómo ir y todo. Y hoy está, o sea, eso fue ayer. Y hoy cuando estaba yendo, vi en Google Maps que dice cerrado, abierto, abre, perdón, el jueves a las 10 de la mañana. ¿Cómo? Seguí yendo hasta allá y dije, bueno, me bajo y camino yo. Pero es enorme y temí perderme. Esa, honestamente, es la realidad. Soy una persona un poco desorientada a veces. ¿Siempre? Así que solté. Dije, voy otro día, voy a la visita guiada, que seguramente me van a contar un montón de cosas interesantes. Y se me ocurrió venir acá hoy y no, quería ir para allá, chicos. Yo les hablo y me desconcentro. Ay, miren qué linda es Santa Rita. Esta zona es preciosa. Hay una capilla acá, pero está cerrada, así que no puedo entrar. Pero vamos a seguir paseando por estas callecitas tan bonitas. Siento que estoy dentro de un cuento. Un poco parecido a lo que me pasó estando en Valle de Bravo. Es como la parte residencial del cuento esta. Recomendación, no se les ocurra venir en ojotas, chancletas, sandalias, como le digan, zapatos, borcegos, algo cerrado, porque hay mucho adoquín, hay muchas zonas en las que no hay callecita para caminar. Yo ahora estoy en una súper chiquita, pero que igual tampoco es que es el camino más fácil para caminar del mundo.
más fácil que caminar sobre el adoquín, sí. No es una queja, o sea, simplemente un venite con un zapato cerrado para pasear por acá, porque a nivel visual es hermoso. Ah, miren, no había notado que acá hay... Bueno, igual está cerrado. Es una... ¿Qué es? Se llama Cámara o Ermita del Secreto y es como para conversar o rezar, asumo, en voz baja. Pero no se puede entrar tampoco, está cerrada. Ahí se las muestro. Qué zona realmente preciosa. No sé si escuchan, se escuchan los pajaritos, es muy tranquila. No vi un negocio en todo lo que estuve caminando y está bastante cerca de la avenida, no es que está súper alejado, pero es como meterse en una pequeña burbuja. Creo que todo pasa por algo y este fue el paseo ideal para el día de hoy porque hace bastante calor, el sol está pegando fuertecito y en San Ángel, en el parque, hubo muchísimos árboles, un vientito muy agradable que quizás no vieron tanto porque cuando se levantaba el viento trataba de no hablar porque no se escucha bien. Pero paseo aprobadísimo para los días de calor, para venir a pasear, porque la verdad es muy agradable, tuve mucha paz. Ahora tengo que seguir trabajando y fue como un buen hasta recreo para mí misma, aunque haya venido con el fin de filmar para el blog. Espero que ustedes también hayan disfrutado del paseo, la verdad que súper recomiendo venir acá. Me acordé mucho de mi mamá mirando las Santa Ritas, que tanto le gustan las plantas, así que si te gustan las flores, San Ángel está repleto, por lo menos en esta época, estamos en mayo, dije bien. Chicos, perdidísima, tuve que pensar más de 2 segundos en qué mes estamos. Ojalá estén teniendo unos días muy bonitos, los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¿Quieren hablar de todo pasa por algo? Este video lo estoy grabando 20 minutos después de terminar de filmar el video per se, digamos, y se largó con una fuerza que yo no esperaba para las 2 de la tarde. O sea, yo siempre pensé que acá llovía así más tarde, así que todo pasa por algo. Aunque podría haber llovido 15 minutos después, ¿no? No, ya no estoy llegando a mi casa todavía. ¡Ah! ¡Me vuelo!